Hola a todos, mi nombre es Dan, Dan Vive, y hoy en Dan Vive vamos a probar la cerveza de mantequilla de Harry Potter y las rajeas mágicas de Harry Potter, que pueden ser de sabor, ya sabéis, asquerosísimo o que sean muy buenas. Primero de nada voy a hacer aparecer unos acompañantes para no estar solo, porque esto no me lo trago yo solo, ¿vale? ¡Vive Aparition! ¡Ah! ¿Cómo quedamos aquí? ¡Hombre, ha salido mi prima! Pues vamos a probar las rajeas mágicas de Harry Potter y la cerveza de mantequilla. Que sé que eres muy fan, a mí te lo... ¿Y cuál es tu casa? El Lice, a muerte. Es del Pero bueno, vamos a hacer también aparecer otra persona, ¿no? Para nosotros dos solos. Sí, ¿no? Así que bueno, el hechizo es Vive Aparecio. ¿Vale? Vive Aparecio. Te dan vive. Una, dos y tres. ¡Vive Aparecio! ¡Pero lo siento! ¿Qué tienes? ¡Qué mono! ¡Mira! Este no sabe comer. Bueno, mejor el de comida de perro le gustaría, ¿eh? Sí, sí. Va con ventaja, lo sentimos. No nos vale. Una, dos y tres. ¡Vive Aparecion! ¿Qué hay? Oye, ¿y tú qué casa eres? Gryffindor. Bueno, un Gryffindor y un Slytherin. Perfecto. Yo soy neutral, como veis, yo soy aquí el director. Así que bueno, vamos a empezar primero probando la cerveza de mantequilla. Bueno, aquí tenemos la cerveza de mantequilla de Harry Potter, que bueno, tiene color de cerveza. ¿Vale? Que es también sin alcohol, ¿vale? Y también sin gluten, que por ejemplo yo soy celíaca y para los que sois celíacos pues sabéis que también la podéis beber. Vamos ahora al procedimiento de abrir. Que nunca hemos abierto en la vida una cerveza. Esto se supone que es para abrir vino, pero también se supone que es para abrir cerveza, así que... Ay, Dios mío. No sé, así... Huele a caramelo. Huele al boca de caramelo, tío. ¡Ay, mira! Que tiene espumita y todo. Que hace burbuja y todo, ¿eh? Esto es flipante, es súper real. Sí, sí, pero... Qué guay. Mira, mira. Es que de verdad, Cae de un chupito. Vamos a brindar. Vamos a brindar, sí, exactamente. Por Harry Potter. Vamos a poder. Eso. Tú no puedes. No sé si me gusta. Es que a ver, lleva gas. Sí. Y a mí me sabe a la esponjita. A mí me sabe a la esponjita. Buena, buena, no pero vaya. Definitivamente no. No sé, pero... está bebible. Yo le pongo, yo de nota le pongo un 7. Me pongo un notable, no sé. Está bien. Yo un 5 con 3. Venga, yo... Un 6.75. Bueno chicos, vamos a probar ahora la rajea. Y vamos a ir probando, al final hemos decidido que vamos a ir probando color por color. Y a ver qué nos sale. Aquí tenemos un cacharro por si queremos escupirla. Porque no podemos tragarla. Y también si queremos beber agua hay que decir el conjuro que se llama agua mágica, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar primero por el color verde, que puede ser o césped o lima o moco. Así que bueno, venga, vamos a probar. Venga. Una, dos y tres. No sé. La mía acepto. ¿Entonces qué era? ¿Moco? Me hubiera pegado lo que me lo he podido tragar. Esto al principio no sabe. Bueno, vamos ahora con el color azul. Azul.
Joder. Joder. Arándano. ¿En serio? ¡Palpa de diente! Vamos ahora con la multicolor, que puede ser o calcetines o tutti frutti. Una, dos y tres. ¡Oh, no, no, bien! ¡Ay, qué asco! ¡Wow, me toqué! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Agua me escapa! ¡Hostia, qué asco! ¡Dios mío, que tengo un saborcillo de... ¡Hostia! ¡Que parece cachupón, cartelín! ¡Cachupón, mi pie, vaya, qué sabor! ¡Cartelín pestoso! ¿Y tú qué te quita más? Bueno, vamos ahora con el color naranja, que puede ser o vómito o melocotón. Me voy a meter todo y te da así que... Bueno, me meto todo el melocotón, que me lo merezco. Una, dos y tres. ¡Joder! ¡Ah! Ahora vamos a probar el color rojo, que volvemos a repetir, que puede ser o melocotón o vómito. Una, dos, una, dos y tres. ¿Melocotón? ¿Melocotón? No. ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay, no te acabo el melocotón! ¡Ah, pero este vómito me lo atrozamos! ¡Vaya! Vale, o sea, de vómito de distintos sabores, este vómito de chorizo y otro vómito que el otro, te lo juro, sabía chorizo. Ahora vamos con el color blanco. No me atrevo ya. Que puede ser podridos, o palomita, o toallita, o coco. Puede ser cosas fuertes. Toallita supongo que cuando te limpias en el baño. Una, dos y tres. Me ha tocado un poco. A mí no te lo tocó también, ¿no? ¡Ah! ¡Mira! ¡Sabe bebé, tío! ¡Sabe bebé! ¡Tú comes bebé eso! No, pero tío, o sea, el olor a bebé es eso en la boca, ¿vale? Vamos ahora con el color amarillo, que puede ser lo mismo que el blanco. Puede ser huevos podridos, palomita, toallita o coco. Como te veo podría ya, me voy a ver. Espera. No. Espera, espera. No, no muerda. Ya me olvido. Acuérdate. A ver, ¿vamos a ir? ¿Cómo podría? No, no, no. ¿O podría? ¡Ay, qué asco! Bueno, el mío no lo vamos a poder ir a la palomita, pero tío, qué asco, a mí está malísimo también. Está como el niño. Está como el niño. Bueno chicos, vamos ya con el último color y sabor, que es el color marro, y puede ser comida de perro o chocolate. Uf, una mierda. El último ya, podemos. Una, dos y tres. ¡No! ¡Por Dios! ¡Chocolate! ¡Es raro, porque... ¡Es raro! ¡Pero está bueno! ¡Es raro, chocolate! ¡Por qué no está bueno! Bueno chicos, hemos dicho que era el último, pero vamos a hacer un reto más, vamos a ir un poco más allá y vamos a probar uno de cada de golpe. Una, dos y tres.
malo. Todo malo. ¡Travesura realizada! Bueno chicos, si os ha gustado la varita como la que hemos hecho, ¿vale? Dale mucho me gusta a este vídeo y subiremos un vídeo explicándolas cómo se hace, ¿vale? Y no olvidéis darle a me gusta, compartir y suscribiros al canal. ¡Imperio! Dale a me gusta, dale a me gusta, gusta, gusta. Vive apareció. O los drena. ¿Cómo es? Venga, de mi imperio. No, leviosa. Por imperio.